¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya tenemos rato sin vernos y la cuestión es que hemos tenido bastante trabajo y ha habido ahí por ahí unas situacioncillas que no nos han permitido subir videos, pero ya estamos de vuelta, esperando seguir subiendo videos más seguido. Y en esta ocasión vamos a hacer el envío de un bichito. Que, bueno, para quien sepa, para quien esté un poquito metido en el tema de envíos de animales exóticos, normalmente es un dolor de cabeza. O sea, creo que de las cosas, o la cosa que más odio del tema trabajar con animales, es el envío. El envío es bastante, bastante tortuoso. Ya que la única manera legal hasta hace unos meses de enviar era por avión. La única manera. Había tres aerolíneas que lo manejaban. De momento ya solo son dos. Era Aeroméxico, Volaris e Interjet. Interjet aparentemente quebró, o eso es lo que te dicen en oficinas. Ya no hay envíos por ahí. Aeroméxico es mucho más caro, pero también dependes de que si el asesor que te está atendiendo está de buenas, que si no discutió con su esposa o esposo, que si no sé de qué dependa, pero realmente no tiene nada que ver el hecho de cómo llevas tu animal o tu documentación adecuada. Porque la puedes llevar y te pueden poner prácticamente porque... O sea, el pretexto hay miles. Que si tu documento no trae coma, no dice lo que debe decir. Es un dolor de cabeza. Además de que hay que hacerlo en las madrugadas o que sí. Porque aparte todo lo estandarizan a que no haya calor. Y muchas veces sí, obviamente el calor excesivo en reptiles es malo, obviamente. Pero todos piensan que son mamíferos, que los mamíferos deben de ir fresco. Y le dices, no, pues al lugar a donde va, este es un reptil, no importa si está, vamos a decir, a 28 o 29. No. Entonces es un dolor de cabeza. Lamentablemente ellos, Aeroméxico, son los que más destinos tenían o tienen. Entonces pues hay que seguir trabajando con ellos, pero es un dolor de cabeza. Volaris, ni me los digan. Volaris es de verdad una de las peores marcas para mandar animales. Y lo digo abiertamente porque aparte parece ser que ya la tienen personal contra nosotros. Porque mandamos dos ejemplares de Jet Black. ¿Y qué creen? Que solo llegó uno vivo. Llegaron congelados. Además de que yo revisé las temperaturas de aquí y de acá. Del sitio a donde iban y de acá. Llegaron congelados. Entonces uno sobrevivió por suerte, el otro, y mira, se lamaron las manitas así. A partir de que metimos una queja, pues ya no nos quieren recibir. Entonces es un dolor de cabeza. O sea, y los ejemplares bien enviados. Por suerte, acaba de surgir una marca, una empresa de transporte de bichos, que se llama Envichos. Envichos está... en asociación, personas que conozco personalmente, de las cuales pues les tengo bastante confianza, es gente que ya tiene en el medio pues bastante tiempo. ¿Y qué es Envichos? Es una empresa que hacen los envíos por medio de terrestre, pero lo hacen ellos personalmente. Marcan una ruta. Dicen, bueno, vamos a ir del centro al norte. Del norte nos regresamos por otro lado y nos vamos hasta el sur. De momento, ya hicimos un envío con ellos y nos llevamos muy buen sabor de boca. Porque también otra cosa que es un dolor de cabeza en las paqueterías de estas aerolíneas es que a fuerza tiene que ser caja de madera. Esa parte la entiendo un poco porque ha habido gente malhechota que ha mandado, en una ocasión enviaron un pitón birmano, un pitón burmés, lo mandaron en una caja y se le salió a medio vuelo, y ahí veías a la gente, pues, a ver, nosotros vemos un pitón birmano y
a lo mejor los que estamos en el medio no nos espantamos, pero imagínense lo que es para alguien que trabaja en una aerolínea sacar un animal. Entonces mandan animales muy mal empacados y bueno, te exigen a fuerza la caja de madera. Por suerte aquí no, porque obviamente sí va bien empaquetado, pero bueno, es un transporte distinto, es una manera de transportarlos distinto. Entonces no es el dolor de cabeza de, a ver, búscate un carpintero que te haga una caja y todo. De verdad, todo el proceso de envíos es un verdadero dolor de cabeza. Pero con Envichos no. Ya les digo, yo ya envié, me llevé muy buen sabor de boca. Yo ya había comentado que me dijeron, ¿sabes qué? No nos eches flores, gratis. Prueba el envío y si te gusta, hazlo. Si no te gusta, también haznos un video. O sea, todo esto es feedback, porque pues vamos empezando. Haznos un video real. ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? El envío pasado, lo único que sí me sorprendió era un poquito el tiempo entre que yo entregué el bicho y llegó a su dueño, pero también los estaban hidratando. O sea, pues es gente que se dedica a esto, o sea, es gente que son bicheros que se están dedicando a justamente enviar. Entonces ellos saben cuánto tiempo pueden andar sin agua o los hidratan. No es lo mismo mandar unas ranitas a mandar una pitón, no es lo mismo mandar un varano. O sea, ¿me entienden? ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero llegó muy bien, llegaron muy bien. Otro de los peros que le puedo encontrar ahorita a esta paquetería es que hacen de 1 a 2 rutas al mes. Pero se puede solucionar realmente si yo empiezo, o nosotros, las personas que nos dedicamos a esto, empezamos a coordinar bien nuestros envíos de, a ver, y tengo un cliente para tal, 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 para el norte, y luego uno tal, 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 para el sur. Creo que no hay tema, creo que se puede hacer bastante, bastante bien. Entonces, pues de momento nos dirigimos a mandar esto. En precios me parece accesible, me parece está más o menos entre uno y otro. Volaris es muy barato, es muy barato. Es que de verdad, no es que quiera tirar hate contra Volaris, pero ya nos llevamos la muerte de estos dos animales. Los tipos, este es literalmente el gerente de aquí de Ciudad de México, que es el que yo creo que la trae ya contra nosotros. Nos pide, no, es que prácticamente mándame casi casi tu registro ante Semarnat y la fregada. Ya se le mandó el registro, ya se le mandó todo, y todo lo debes de hacer con un asesor de la aerolínea, y prácticamente que con una que avisarle 24 horas de antes a la aerolínea que vas a mandar. Ya lo hacemos, y ya nos tocó que el canijo este, por no decirle otra palabra, nos dijo el asesor, no, es que creo que el que no quiere que envíes es el gerente de ese turno. No voy a generalizar, y sé su nombre, pero no lo voy a decir para no quemarlo, porque sé que aparte muchos de ustedes son buenos seguidores y le van a ir a tirar hate, y no es la intención. La intención es que abran los ojos. A ver, es una oportunidad grande. Me queda perfectamente claro que no todos, y sobre todo en este mundo de los animales, hay gente muy mal hecha, hay gente que solo ve eso así por el dinero, que el bienestar animal se lo pasan por donde ustedes saben. Entonces también deben de tomar también tanto ellos como nosotros las precauciones, pero debe de haber un punto medio de ir y tener que reconocer a la gente que sí sabe trabajar y a la que no, pero les vale gorro. Entonces, de verdad detesto enviar. Entonces, si esta onda de Envichos jala, es una situación muy buena. ¿Por qué? Porque mandamos nuestros animales con gente que realmente sabe cómo tratarlos. Que más o menos tiene un conocimiento general de los animales, de, ay, no, ¿sabes qué? Aquí traemos tal especie que no puede ir, van con aire acondicionado, o sea, los animales van muy bien. Entonces, este primer envío que mandamos hace aproximadamente 25 días, muy bien todo. Le digo, solo hubo dos, tres cosillas que me sacaron de onda, pero llegaron los bichos impecables. Entonces, creo que estamos trabajando con ellos. Nosotros, Charlie Rock Monitor Lisa, estamos ahorita trabajando con Envichos únicamente. Vamos a seguir manejando las aerolíneas. Pero sí,
pues ojalá funcione y ojalá muchos de ustedes se animen a ir a trabajar con ellos. Porque les digo, el precio me parece justo. Ellos tienen los permisos exactamente para hacer este transporte. Tampoco es como que dos monos se hayan subido una camioneta y trépate bichos y vámonos, ¿no? O sea, sacan los permisos pertinentes. Si no están mandando, obviamente todos los animales que se envían deben de ser legales. Nosotros mandamos las notas de legal procedencia de todos estos bichos y listo, ¿no? O sea, todo va bien, todo es legal. Entonces, láncense, coticen si tienen que hacer algún envío. La gente que se dedica a esto, si tienen que hacer un envío, conózcanlo, síganlos en su página, porque de verdad me parece una alternativa muy buena. Y obviamente, mientras más clientes tengan, más rutas van a hacer. Pero bueno, después de este discurso de intro, pues vámonos a seguirle. Vamos a seguirle, les voy a mostrar un poquito cómo va. ¡Ah! Se están moviendo mucho. ¿Cómo va el tema de la temporada de reproducción? Y vámonos para allá, ¿vale? A ver, ayer ya no pudimos grabar. Terminamos, hicimos el envío del bichín, que igual ya se enterarán de qué fue lo que mandamos. Ya no pudimos hacer más cuestión de grabar. Entonces por eso me ven con ya gorra y con otra playera. Actualización del criadero. Hemos estado muy metido con algunas hembras, viendo el tema de los encierros, que ya estamos pues a full. Estamos justamente haciendo el diseño de cuatro nuevos encierros jumbo. Ya solo es comprar el material y es rápido, pero ya terminamos de diseñar. Pero con respecto a las hembras, que es a lo que vinieron a ver bichos, les vamos a mostrar primero. Vamos a ver a la Hognose. Ok, tenemos a nuestra hembra de serpiente nariz de cerdo, Heterodon nasicus, grávida. De hecho, si se dan cuenta, hay partes donde se le ve aquí las escamas todas separadas. Anda muy receptiva porque obviamente tiene mucho apetito. La pusimos en un topper más grande y aquí tiene una caja nido en la cual solo pusimos un poquito de pitmus húmedo, no empapado, solo un poquito húmedo, para que ella pues ovoposite sus huevitos. De momento aquí se ve que ya ha estado rascando, porque pues, si se dan cuenta, ya tiene aquí el pitmus que ha sacado. La veo muy bien. Tuvo su muda prepuesta el 15 de este mes, 15 de abril. Entonces, aproximadamente ponen entre el día 7 y día 14. Dos o tres semanas más o menos. Aunque no se vea a reventar, digo yo que la conozco. Vean, ahí se le ve. Ahí se le ven las escamitas. Todas hinchadas de que está llena de huevos. En este momento lo que recomiendan es ofrecer presas pequeñas de comida, pero pues más seguido, como cada 3-4 días, o por lo menos eso es lo que me han comentado, porque se ha llegado, es un caso poco común, pero se ha llegado a saber que se llegan a comer sus propios huevos una vez puestos. Imagínense, terminan, se zafan de todo el peso que traen y terminan con un montón de hambre, y a estas en específico son medias come huevo. Entonces, pues no vaya a ser la de malas, hay que estar muy al pendiente de sacarle los huevos a tiempo, pero pues también alimentándola adecuadamente. Vamos a regresarla. ¿Qué pasa? Y pues vamos a dejarla tranquila. De momento, yo creo que en el siguiente video ya estaremos viendo cómo vamos a incubar. Que por ahí va a haber un reto de incubación entre Fabi y yo. Que ahí tenemos, que diferimos en varias cosas en cuanto a cómo vamos a incubar. ¿Vale? Ahí estaremos viendo cómo. Ahí ustedes estarán viendo qué es en lo que diferimos y cómo es que vamos a incubar. Siguiente actualización.
Otro de los animales que estábamos preparando y que ustedes ya conocen para esta temporada de reproducción es este hermoso monstruo de Gila, el Heloderma suspectum. No sé, tengo todavía mis dudas si todavía se utiliza el término cintum o solo es suspectum y ya los unificaron. Vi un libro en el cual no hacen, que es del 2018, donde ya no comentan o dicen como antiguamente suspectum cictum, entonces no sé si sigan siendo subespecies o ya nada más son como localidades por el patrón, porque si se dan cuenta este animal no es el clásico Heloderma que ves por ahí en los grupos de WhatsApp o mismo en los clasificados que, pues, que lo venden así como tan fácil. Es un animal nacido en cautiverio y de muy buena selección genética. ¿Qué pasa con este Heloderma? Esta chiquita, para muchos saben, llegó a finales de año o principios de este, llegó por ahí de enero. Y el dueño ya es una persona conocida para mí, ya de varios años. Y yo sabía que este animal con él tenía 8 años y pues yo veía que lo cuidaba espectacular. La cuestión es que llegando acá, yo ya le había dicho, ¿sabes qué? De ese lado, allá contigo, porque no podía enviarme como tan fácil. Vuelvo a lo mismo, los benditos envíos. Me comentó que me lo iba a mandar hasta X fecha, ¿no? O sea, me dijo hasta los primeros días de enero. Entonces yo le pedí que fuera abrumándolo, que fuera bajándolo de temperatura gradualmente, que ya no le diera de comer. Y pues para que yo ya empezara con el proceso de reproducción de esta temporada. Llegó conmigo, la revisamos, le hicieron un chequeo general, muy por encimita. Y pues aparentemente estaba bien. ¡Oh, sorpresa! Salen de bruma, ahora en marzo. Y el animal, yo lo notaba raro. De hecho hay un video, el video creo pasado o antepasado. Lo voy a dejar por aquí. Perdón que interrumpa el video, seguíamos haciendo esto, pero ahorita vi a esta arrastrando las patas y así como si estuviera descalcificada y me espantó horrible. Y ahorita ya vi que la desgraciada nada más estaba marcando su aroma en su terrario. Es una grosera, es bien fea. Muévete para allá, no te voy a agarrar con la mano porque no me voy a arriesgar a que me muerdas, te conozco. Hazte para allá. Hija de Dios, eres una grosera, me espantaste. Donde el animal, como pueden ver, me dio la impresión de que no caminaba bien. Y de repente lo moví y ya como que empezó a caminar. Ella de por sí es rara, es flojita, pero no era una manera buena de caminar. Sin embargo, la seguí manteniendo en observación. Comía muy bien, se aventaba la comida. Y oh sorpresa, empezó a dejar de comer. Eso ya no es normal, porque aparte abril, mayo y junio son la temporada de reproducción de la Heloderma suspectum. Entonces pues a mí me rompió la torre horrible, porque pues dije, güey, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy fallando? Realmente son terrarios muy bien estudiados, o sea, mejor que lo normal que se mantiene de los Helodermas, que es el rack, el aspen, un bebedero y que Dios te bendiga, ni iluminación ni nada. Entonces sí me espanté, acudimos a un veterinario y nos comentó que podía ser gota, porque sí, pues en una radiografía se veía que tenía las articulaciones inflamadas, etc. Yo no me quedé tranquilo con este diagnóstico y acudí a un hospital veterinario y pues el tratamiento fue un poquito, la revisión fue un poquito más exhaustiva. Me pidió un historial clínico del animal, lo que me supiera. Realmente con el animal tengo 3 meses. Y pues de acuerdo a la radiografía, como vieron, todas estas zonas, toda esta zona por acá, parece que tiene una artritis séptica. No lo decimos confirmado porque para confirmarlo se tendría que, me comentan los médicos, que hacer un aspirado,
de huesos, me parece, para mandarlo a análisis y afirmar que es una artritis séptica. ¿Por qué puede ser una artritis séptica? Según lo que me comentan, puede ser que haya estado con otro aloderma, lo cual lo dudo porque solo tenían uno, que le haya dado una mordida, haya avanzado la infección conforme muchos meses. Esto obviamente no se hizo conmigo, ya es algo por... Lo notaron por... No es cosa que diga yo, sino lo notaron por el daño que ya llevaba las articulaciones y un poquito los huesos, de acuerdo a la radiografía. Puede ser también un machucón con algo, puede ser una pecera, la tapa, una puerta de terrario, lo que sea, pero fue un machucón que no se atendió. A lo mejor, como ese es el tema con los reptiles, no muestran no muestran debilidad hasta los últimos momentos, que ya se sienten de la patada. Y pues, lamentablemente, está bajo tratamiento. Si recuerdan, en el video que fue José Luis Ugalde a visitarme al otro lugar donde tenemos bichos, esta yo lo tengo allá. Entonces me la traje aquí para estarle dando, ha pasado por, se le dieron analgésicos, se le dieron antibióticos y de todas maneras tiene una revisión en 3-4 días. La veo mucho mejor, el apetito mejoró, ha empezado a comer un poquito más. Y qué más, y caminar, sobre todo, ya no se arrastra, era horrible. Hay una buena y una mala. La mala es que pues de momento abril se me movió el tema reproductivo, que es al final lo de menos. Creo que a mí lo más importante es que el animal viva. Yo lo que le decía al doctor, pues mira, o sea, solo coménteme si este animal ya no es viable para reproducción y yo lo tengo como mascota. Es que, o sea, vean esta belleza de ejemplar, o sea, vean esto. Entonces es hermoso. Entonces me comentaba que con calma, de hecho hasta el tema reproductivo para este año puede ser una opción, pero con calma, llevándolo paso a paso. Ellos lo van a analizar, es un grupo de 4 o 5 médicos y siempre una cabeza, 5 o 6 cabezas van a pensar mejor que una, entonces eso me gusta. Entonces pues vamos a ver qué sucede. Yo espero que todo vaya muy bien. Me dio muy buena esperanza con eso, me dijo, o sea, no me cortó, no me dijo, ¿sabes qué? El proceso aquí ya, este año ya te la, ya fue, pero también me dijo, llévatela tranquilo. Entonces, a ver qué va. De momento, pues, va mucho mejor. Vamos a ver, ojalá y siga de la misma manera. Y pues mientras este animalito siga viviendo muchos años, yo soy feliz. Tenemos más alodermas y si no se dan los alodermas, no me interesa. Mientras este animal esté perfecto, yo no tengo problema. Otro de los animales que, bueno, de los acanturus no voy a hablar, estoy muy molesto. Nada, no es cierto, de los acanturus todavía no voy a hablar porque hay unas cosillas que quiero hacer un video exclusivamente del tema. Y del Morelia Bradley, de la Python Carpet, va bastante bien. Les dejo aquí unas imágenes donde ya se ve con su belly up, que es el belly up. Yo no soy experto en reproducción de pitones, pero los que saben más del tema me comentan que cuando ya tienen muchos huevos dentro de su cuerpo, ya se empiezan a voltear, se sienten incómodas, se empiezan a medio termorregular. Entonces pues todo apunta a que sí trae huevos. Si son fértiles o no, esa es otra historia. Nosotros vimos, mira, cópula, ustedes la vieron, se las enseñé. Así que pues espero que todo vaya bastante bien. ¿Qué más? Tenemos un tema que me gustaría tomar para la segunda parte de este video. Kraken tuvo un detallito en un ojo que se lastimó. Yo espero que vaya bien, pero quiero platicarles toda la historia. Y pues yo creo que para ya no alargarnos tantísimo, el video lo subiré en unos 2 o 3 días. Vamos a ver, pero va a ser la continuación de este video. Y ya por último, a ver, me están comentando que hay una rifa para quienes estén más dentro del hobby. Hay una rifa de
que están haciendo, que están, se está hablando. Ustedes saben que nosotros, que yo pertenezco a la administración de un grupo de Facebook que se llama Varanos Latinos. En esta rifa, pues habla de premios así, casi impensables. Parejas de Black Dragons, parejas de Super High Yellow, parejas de Head Black. Se están dando 3 Super Highs extras, se está dando un Kumilev. Animales que ustedes han visto que se reproducen aquí. ¿Qué pasa con esta rifa? ¿Es fake? ¿No es fake? ¿Qué está pasando? Ok, les aclaro. La rifa es real. La está organizando un amigo y cliente de aquí de Alcriadero. Este chavo, Moisés, lo que a mí me tengo poco tiempo conociéndolo. Bueno, ya como añito y medio. Y a mí lo único que me ha demostrado es que es un tipo bastante derecho. Él ya ha hecho rifas hablando de otras cosas, regalando carros y cosas así. Pero dijo, quiero hacer una rifa para bicheros. Entonces me solicitó que si por favor les mostraba o si les hablaba y les comentaba que si los premios son reales. La rifa que está armando es real. De momento, 3 Super High Yellow ya están pagados. Los que están para el presorteo ya están pagados. Ya se los enseñé. De hecho, dejo un video aquí rápido de cómo los estoy manipulando. Bueno, estoy manipulando al macho. Ya están pagados. Entonces, y así, el día que me dijo, me pagó sin ningún problema. Los Black Dragon los van a comprar aquí. Los Head Black los van a comprar aquí. Los Kumilev los van a comprar aquí. Los Super High los van a comprar aquí. Entonces, pues obviamente él me pagará cuando ya todos los números o los números que él necesita que se venden se haya vendido y pagará los animales. El precio me parece que no está caro. Hay que probar la suerte, digo. Hay gente con muy mala suerte, hay gente con muy buena suerte. Pruébenla, no pierden absolutamente nada. Y pues si hay escépticos, ¿qué les parece si vemos un poquito de los huevitos de los premios que están, de los que se están comentando? Vamos a verlos. A ver, aquí están la puesta de huevos de Super High Yellow Blue / por Blue Super High Yellow que se pusieron en enero. Más o menos estos huevos estarían naciendo en julio, si no me equivoco. Y vamos a ver si solo son huevitos de gallina o son huevitos de verdad. Ahí se ve el desarrollo vascular. Este se ve mucho mejor. Ahí se ve la venita. Vamos a ver otro. Vean nada más. Ahí está. Así por acá se ve mejor. Por la iluminación de la cámara no puedo mostrar mucho, pero mira, ahí se ven ya las venitas de los huevos. Ah, de hecho ahí se ve el movimiento. A ver. Muévete. Bueno, por ahí les señalo dónde se ve porque estoy usando las dos manos. Vean nada más. Ya están ahí. Estos. La mitad de la puesta, les vamos a mostrar la otra de las puestas que de donde se van a sacar los ejemplares de esta dichosa rifa. Y acá están los huevos de Head Black, que es del Black por China, 100% Head Black Dragon. Estos nacerían un poquito más tarde, más abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entre agosto y septiembre estarían naciendo. Y vean también. Vean, ahí se ve el desarrollo de cada huevo. Ah, no latino. Ahí se ven rojitos. Se van dando bastante bien. Entonces, pues, ahí se irán dando los premios. Ahorita les platico un poquito de eso. Pues rápido, obviamente se va a acordar, se acordaría con los ganadores. Esto se está haciendo por la Lotería Nacional, me parece. Con los ganadores se acordaría cuando se le entregarían los animales. Y pues nada más, el dinero ya tendrían que checarlo cómo se entregaría con Moisés. Pero pues
Digo, creo que cuando han adquirido algo con nosotros no hay ningún tema. Vuelvo a repetirles, hasta ahorita los tratos han sido muy, muy, muy derechos. Por cuestiones de logística, no podemos, esta rifa tiene que ser exclusivamente en México. Cualquier parte de México, pero solo México. No podemos mandar a Estados Unidos, no podemos mandar a Argentina, Colombia, España. Es una lástima, a mí me encantaría, pero pues bueno, quién dice que en un futuro no podamos ahí medio hacerlo de la manera correcta, pero pues tratar de moverlos. Entonces, pues chéquenle, de todas maneras todos los datos se los dejo aquí abajito en la descripción, se los pongo aquí para que consulten el precio de los boletos, háganse de uno, de dos, no pierden nada, tienen más o menos, me mostraba Moisés que más o menos por tienen un 4% de probabilidad por cada boleto. Pues ahora sí que el que no apuesta no gana. Entonces, chéquenlo, vuelvo a repetirles, son animales de aquí del criadero. De momento ya se adquirieron 3 super highs, ya pagados. O sea, esos animales ya a mí no me pertenecen. Yo los sigo teniendo, pero no me pertenecen. Entonces, pues, quien guste, con toda confianza, mándenle un WhatsApp a Moisés y vayan pidiendo información. Aquí en los comentarios no voy a responder, me es imposible. Pero si gustan, manden un WhatsApp a Moisés y con mucho gusto les va a decir. Nosotros a lo mejor podemos responder en la página o en el Instagram, pero los vamos a redireccionar allá para que allá hagan todo el trámite, porque sí, tiene que ser un proceso bastante legal. Debe de mandarle a él el comprobante de la compra de boleto, porque esto sí, o sea, no se puede estar jugando con este tipo de cosas y estar haciendo rifas falsas y cosas así, te metes en una broncota. Entonces, pues ya los animales están pagados, entonces pues chéquenlo. Y amigos, pues ahorita es todo. De momento les platicaré de la cuestión del ojo de Kraken. Yo creo que armo el video mañana y lo subiré en unos 2 días en lo que se ve. ¿Qué más? Y pues nada, muchísimas gracias por seguir aquí. Aunque de repente nos tardamos en subir video. Si quieren ver algo en específico, échenme acá abajo un comentario. Y pues los videos viables, podemos con mucho gusto hacerlos. Si quieren ver algún animal, algo de lo que tenemos, porque a veces me dicen, oye, ármate una ficha de cuidados del gecko leopardo, o ármate una ficha de cuidados de la iguana verde. Y pues son animales que no tengo, entonces sería un poquito tonto que hiciera una ficha de un animal que no mantengo, o que diga, ay, no, tengo 2-3 meses con él y ya sé cómo cuidarlo. Pues no, realmente trato de hacer fichas de cuidado de los animales que mantengo, de los que he estudiado, y pues si ven alguno que ven en el Instagram y digan, ah, mira, haz una ficha de cuidados de este, o platícanos de este bicho, con muchísimo gusto, acá abajo en los comentarios los voy a estar leyendo. Amigos, nos estamos viendo en unos 3 días para la siguiente parte de este video. Cuídense mucho, bye.